La unidad educativa Geneva Vientos está bajo la dirección del licenciado Winchi Copa Ramón. La unidad educativa Geneva Vientos está dirigida a la banda de guerra por el licenciado Kevin Aldir Mina López. Saludos a todos los amigos, hoy día se realiza el concurso de bandas a nivel distrito Cajota Licoma, también con invitados Nacional Quime, también Inquisivi, muchos colegios que estarán presentes. Hoy transmitimos, por favor puedan compartir, y esto estará hasta final. Y vamos a ver quién es el mejor, vamos a ver la competencia de los instrumentos musicales. Así es, de esa aquí forma en Licoma. Vamos llevando. Por favor compartan y regalan los likes, la reacción, comenten, para enfocar aquí a lo que es a los distintos colegios. De lo que es Unidad Educativa Técnico Humanístico Villa Libertad, a cargo de la población de Licoma. Hace su ingreso la Unidad Educativa Turculi, unidad educativa que está bajo la dirección del licenciado Reinaldo Cachaca, quien está a cargo de la banda de guerra de la Unidad Educativa Turculi, es el licenciado Marcial García. Así es, los amigos puedan compartir para que toda la gente que nos lo que es, que desea ver este gran concurso de bandas para el talento musical entre toda la provincia de Quime. Aquí tenemos la banda de guerra de Quime, aquí está la banda de guerra de Guaritolo, también está la unidad educativa Villa Vacientos, después está la unidad educativa Circuata, y así los demás colegios que ya están haciendo su ingreso. Saludamos a todos ustedes, ahí está Vidal Marca, Jimena Quispe, bienvenidos, puedan compartir, saludar. Licoma está lleno, repleto de personas, hoy se verá quién es el primer lugar, segundo, todos sucesivamente, en este gran concurso de bandas. Ahí están los chicos, Quime está aquí con su profesor de música, Inquisivi también presente, distintos colegios.
La unidad educativa Guaritodo está bajo la dirección del licenciado Johnny Wilfredo Huanca. Y la banda de guerra está dirigida por el licenciado Bernardo Alanoca. Saludos a toda la gente que está viendo la transmisión en directo para Reinaldo Santos, Wilfredo Huanca, y están... Vamos comentando, compartiendo. Este es el concurso de bandas que se está realizando. Aquí tenemos muchos colegios, más de 15 colegios que estarán compitiendo por el primer lugar. Todo lo que es la provincia Inquisibi, aquí en el corazón de la provincia Inquisibi, en el municipio de Licoma. Que ya están formando y han llegado las correspondientes bandas. Aquí están presentes todos. Será un acto correspondiente. Bueno, mis amigos, y después con la competencia de cada uno de ellos. Así es. Bueno, vamos a hacer un breve corte para volver en instantes haciendo ajustes de datos para seguir transmitiendo. Estaremos transmitiendo todo el concurso y estaremos más después haciéndoles conocer todo lo que es el programa. Ahí está la unidad educativa Miguillas, presente también, todos presentes aquí en la unidad educativa, aquí en el municipio de Licón. Tenemos a Miguillas, tenemos a Quime, tenemos a Guaritolo, tenemos a Villa Barrientos, tenemos a la educativa Villa Libertad, que nos está representando, ahí están los jóvenes, a la educativa Circuata 2, a la educativa Cajuata, tenemos a Miguillas, también aquí está Villa Barrientos, también la educativa Pedro Domingo Murillo, así muchos colegios que estarán hoy día debutando por el primer lugar en los instrumentos de música. El ingreso, la unidad educativa Miguilla. La unidad educativa Miguilla, quien está bajo la dirección del licenciado Ovidio Choque. Y la banda de guerra está dirigida por el licenciado Sudi Mata. De esta manera es que se van concentrando las diferentes unidades educativas. Bueno, retomamos, ahora sí. Unidad educativa Miguillas, Unidad Educativa Técnico Humanístico Nacional Quime, Unidad Educativa Guaritolo, Unidad Educativa Villa Libertad, Unidad Educativa Técnico Humanístico Villa Barrientos, Unidad Educativa Circuata 1, Circuata 2. La unidad educativa técnico humanístico Cajuata, la unidad educativa Turculí, tenemos a la unidad educativa Pedro Domingo Murillo, tenemos la visita de la unidad educativa técnico humanístico Zené Barrientos del municipio de Inquisibi. El amarillo, no sé, el anterior, el que fue el amarillo.
El maletín. El amarillito. ¿Lo ha puesto? El amarillo. El amarillo ya no tiene La gente está lleno aquí en, hola. En el sector de la cancha principal. De esa manera tenemos a todas las unidades educativas concentradas en nuestro municipio de Villa Libertad, Licoma, quienes han hecho posible que este encuentro de bandas de las diferentes unidades educativas se desarrollen en nuestro municipio de Villa Libertad, Licoma. La música es el territorio donde nada nos hace daño. Andrés Calamaro. De esta manera, con la venia de nuestras distinguidas autoridades distritales, directores de las diferentes unidades educativas, consejos educativos, a nuestro gobierno autónomo municipal de Villa Libertad, Licoma, damos inicio con el programa preparado para el día de hoy, miércoles 13 de septiembre. La dirección personal docente administrativo de servicios regulares, Consejo Educativo Social Comunitario y en coordinación con el gobierno municipal de Licoma tiene el grato a invitar al concurso interdistrital de bandas estudiantiles Distrito Cajuata Licoma. Como numeral 1 tenemos entonación del himno del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a invitar, por favor, a que puedan izar nuestros símbolos patrios, nuestra bandera del municipio. Vamos a invitar al licenciado. Bienvenidos a todos los que están ya viendo la transmisión. Vamos a invitar este al licenciado, es el concurso de bandas de guerra de toda la provincia Inquisivi. Ya está Edgar Mina, por favor. Ya comenzó el acto protocolar donde será el himno nacional. Aquí vamos están, a invitar. Aquí están más de 1000 trompetas. Aquí están más de 50 bombos. Muchos instrumentos que estarán compitiendo por el primer lugar. Competencia de bandas. Vamos a invitar al saludamos también a quien está transmitida viendo la transmisión, licenciado a Miguel Luz Fuentes, la profesora Mariluz Fuentes, saludo cordial, también ahí está Miguel, saludos cordiales, podamos compartir. Vamos a estar transmitiendo todo esto, toda esta competencia de bandas. Licoma, ahí está también haciendo su representación, vamos todos están presentes. A toda nuestra querida concurrencia, ponerse de pie. Se va a iniciar con el concurso de bandas. Ahí están también. A todos los que hoy nos visitan, de tocarse los sombreros. Presentes para ver con sus casetas, con sus padres de familia, todos llenos aquí en este concurso de bandas. Será imperdible. A los estandartes, a las banderas. Todos, atención, ¡fir! Estandartes y banderas al hombro, ¡ar! Thank you.
ayúdame a decir ¡que viva Bolivia! Banderas y estandartes descansen todos a discreción. Pensamiento: cuando las palabras fallan, la música habla. Autor anónimo. Así, mis amigos, podemos compartir esta transmisión que se está haciendo aquí desde el municipio de Lincoma. Tenemos las palabras. El concurso de bandas a nivel de la provincia que sirve. Honorable Fermín Huaynoca. Ahí están, tenemos la presencia de muchas unidades educativas que están ya presentes, llegando aún así más de 15 colegios. 15 colegios que estarán debutando por el primer lugar, segundo lugar, con todo el talento musical que tienen, con cada profesor. Esto es a nivel provincia en Kisivi, está desde Quime hasta Miguillas, bandas de guerra, listos para demostrar todo lo practicado, todo lo ensayado aquí en esta cancha del municipio de Lincoma. Primeramente, un saludo cordial a los señores directores distritales, las máximas autoridades de la educación, por parte del honorable alcalde municipal. Señores directores de distintas unidades educativas, señores profesores de los colegios y consejos educativos, y padres de familia presentes, y cuántos honorables concejales también de los municipios están presentes acá, jóvenes estudiantes del colegio de nuestra provincia, por parte del consejo municipal y por parte del honorable alcalde municipal del municipio de Bella Libertad, Lincoma, deseamos bienvenido a este municipio. Siéntense hermanos como en su casa. Este municipio o los demás otros municipios somos hermanos de la provincia. Estimados señores directores y profesores, este evento es un esfuerzo, sacrificio de ustedes, más importante. Por tanto, las autoridades del gobierno municipal de nuestro municipio, felicitamos a todas las autoridades por su empeño, esfuerzo, compromiso, le dan a sus respectivos unidades educativas. Estimados directores, jóvenes estudiantes, estimados señores directores, que se tiene que de verdad permanecer, que ese evento tiene que ir adelante. Con todo eso, las autoridades del gobierno municipal apoyamos infinitamente. Allá hay jóvenes estudiantes, allá hay señores profesores y directores. Muchas gracias. De esta manera, es que hacen las palabras nuestro honorable Fermín Huaynoca, representante del gobierno autónomo municipal de Villa Libertad, Lincoma. Este día es un día de alegría, un día donde vamos a poder hacernos deleitar de las diferentes presentaciones de las unidades educativas que hoy nos acompañan y demostrarán ese talento que cada unidad tiene, que cada lo caracteriza. Pensamiento: la música es la voz que nos permite que la raza humana es más grandiosa que lo que cree. Autor: Napoleón Bonaparte. Prosiguiendo con el programa, tenemos interpretación poética a cargo del estudiante de la unidad educativa técnico humanístico Villa Libertad. Ahí está la participación y con el programa general. Después de esto se viene el gran concurso. Todos podemos, invitamos a compartir esta transmisión que se está haciendo aquí en el concurso de bandas de distrito Cajuate Lincoma, invitados en sí toda la provincia de Kisivi, desde Quime hasta Miguillas. Honorables concejales y concejalas y concurrencia en general, en esta mañana yo voy a declamar un poema que lleva por título No culpes a nadie.
autor Pablo Neruda. No te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de comenzar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad ni de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala, porque de una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba de que tú siempre has de ganar. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado y que la causa de tu futuro será tu presente. Atento, Vanessa. Aprende de los audaces. Aprende de los que no aceptan situaciones, del que vivirá a pesar de todo. Olvida ya tus problemas y piensa más en tu trabajo. Y sin eliminarlos, tus problemas se morirán. Despiértate y mira al sol, respira el amanecer. Tú eres parte de tu vida. Ahora levántate, lucha, camina y decídete. Y triunfarás en la vida. Gracias. Un aplauso fuerte, por favor, para la señorita que nos ha deleitado con esa poesía. Pensamiento. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Autor de todo. Tenemos muchos colegios participantes. Hoy será un día imperdible. Direcciones distritales estén en esta jornada. El Distrito Educativo Quine, Distrito Educativo Inquisivi y el Distrito Educativo Cajuata Licoma. Prosiguiendo con el programa, tenemos interpretación musical. Saludamos a todos los amigos, podemos compartir esta transmisión. Todos los amigos que son residentes aquí del municipio de Licoma también, que desean ver esta competencia. Así es, aquí es el gran concurso de bandas. Aquí está Quime, aquí está Inquisivi, está todos los colegios de toda la provincia Inquisivi. Una gran competencia que se llevará a cabo aquí. Vamos a saber cuál es el mejor colegio de la provincia. Invitamos a compartir, a comentar, musical. Saludar también aquí a los que están aquí en la transmisión, a Antonio Barreto, a todos. También saludamos a Rodrigo Machaca, la Noca. Invitamos a compartir todos este evento imperdible aquí en el municipio de Licoma, lo que es el concurso de bandas de guerra que estarán debutando el día de hoy. Olimpiadas no se realizó mucho tiempo, pero ahora se está programando y gestionando por un comité que ha dado la iniciativa para este impresionante evento, y es así que un poco apoyo se ha logrado obtener y coordinar esta convocatoria del concurso de bandas. Así que vamos compartiendo y divisando lo que se está llevando a cabo el concurso de bandas en el programa. Hasta mientras. Así es, mientras está en el programa, queremos saludar a todas las familias. También está Ariel, Pari, a todos ustedes. Les invitamos a compartir. Aquí está la actividad del concurso de bandas. Espero que me busquen. Así es, aquí
y la provincia de Kisibi se reúnen, la del municipio de Licoma, todos se reúnen para presenciar y participar en el concurso de bandas. Así es, que a ver dónde están los que quieren saludar a las unidades educativas. Aquí está Guaritolo, aquí está Quime, aquí está Niguillas, aquí está Cañamina, aquí está Villavarrientos, aquí está la unidad educativa Villa Libertad Licoma, la unidad educativa Cajuata, la unidad educativa Circuata, la unidad educativa, ahí está Siquimirani, Pedro Domingo Morillo, más de 15 colegios que estarán compitiendo el día de hoy. Ahí está Antonio Barreto comentando: en mis tiempos no hubo concurso de bandas. ¿Qué años era? Ya recién se está gestionando esto, la concurso que hoy se va a debutar esa competencia del instrumento. ¿Cómo se desempeñan? Ahorita está, al parecer, a ver, todavía no sabemos quiénes va a ganar, pero ya se siente, ¿no? El poder de Quime, el poder de Licoma y el poder de Cajuata. Estos tres colegios se van a agarrar demasiado, porque los tres están con muchas ganas de obtener el primer lugar. Y los demás también, ahí está Cañamina, también se vino bien preparado, y Miguillas igual, eso es lo que voy viendo. Y Turculí también ha empezado a alistarse igual, todos están preparados buscando la victoria. Ahí está también Antonio Barreto apoyando a Licoma. Así es, todos apoyamos. Gracias. A ver dónde están los que apoyan a Licoma. ¿A qué colegio estamos apoyando? Para la interpretación musical. Así es, ahí están los licomeños aquí, en la parte central. Eso. Pensamiento: sin la música, la vida sería un error. Autor: Nicolás James. Vamos a invitar al licenciado Alejo Laura Huaita, director distrital del distrito Cajuata Licoma. Recibámosle, por favor, con un fuerte voto de aplausos a nuestro director distrital. Ahí versen las palabras el director distrital del distrito Cajuata Licoma. Aquí están todos los profesores de música. Pues en esta mañana nos encontramos reunidos para poder adelante esta del concurso de banda. Mucho de jóvenes, señoritas, para poder ir con distinto, con los de acuerdo a la convocatoria. Distintas presentaciones. En ese sentido, queremos saludar a nuestros distritos educativos que nos visitan. Agradecerles y felicitarles por esa predisposición de tener y estar presente en este evento. Por eso, licenciado Edgar Lina Chapi, por favor, de pie, un fuerte aplauso. Él es el director distrital de Inquisible, que nos visita con la unidad educativa de Nueva Vientos. Muchas gracias, licenciado. También, por otro lado, tenemos la visita de la unidad educativa nacional Quime, del distrito educativo Quime. Ahí está Quime. A la cabeza de la directora, Janet Mary Ramos Guarache. Directora, por favor, de pie. Ahí está nuestra directora, un fuerte voto de aplauso para nuestra directora. Muchas gracias, directora. Un saludo también al director distrital de Quime. Por otro lado, también nos acompañan nuestras autoridades municipales. Está nuestra honorable de la Comisión de Educación del municipio de Cajuata. Honorable, un fuerte aplauso para la honorable, quien nos acompaña para poder ir viendo todo el desarrollo que se va a ir desarrollándose y para poder ir planificando en las posteriores actividades que conciertan tema educativo. También el hermano Villalobos,
que representa al gobierno autónomo municipal de Cajuata. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Y por otro lado también a nuestros hermanos concejales de Villa Libertad Licoma, un fuerte aplauso a la cabeza del presidente del consejo y todo el equipo de concejales que están acá presentes. Hermanos, de pie por favor, hermanos concejales, quizás los hermanos de los jóvenes señoritas estudiantes de Cajuata, de Quime y de Enquisini, no nos conocen, pero ahí están nuestras autoridades municipales. Muchas gracias. Por otro lado, siempre está con nosotros y presentes todos nuestros hermanos consejos educativos, que también hoy está presente con nosotros el señor hermano Roger, el hermano Roger Rueda, quien es el presidente del consejo educativo de todo el distrito Cajuata Licoma. Muchas gracias, hermano Roger. Por otro lado, queremos saludar a nuestros directores de las unidades educativas, nuestro director que encabeza la comisión también de Inquisible, al director Wilson Copa. Director, muchas gracias, viene desde Inquisible para poder estar con nosotros, compartir con sus estudiantes. Y a nuestros directores de unidades educativas de Cajuata Licoma, ¿dónde estamos, directores? Por favor, de pie, líderes. Eso, no estén nerviosos, los competidores están acá, ustedes solamente son observadores. Muchas gracias, directores, también por hacer este esfuerzo de trabajo y ser parte de esta organización. Y nuestro director Hugo Chávez, ¿dónde está, director? Esto, muchas felicidades, director. Muchas gracias, director. Vladimir, ¿dónde estamos? Muy bien, muchas gracias. Son dos directores que trabajan en el municipio de Villa Libertad Licoma, quienes han coordinado esta bonita acción. Y muchas gracias a ustedes, colegas directores, también a los colegas maestros y maestras de la Unidad Educativa Eleodoro Camacho, Villa Libertad y Centro de Educación Alternativa Libertad, Centro de Educación Especial Licoma. Tenemos los dos subsistemas en el municipio para poder ir impartiendo la educación como corresponde, como también es nuestro derecho. Por otro lado, también nuestro medio de comunicación estaba presente, quienes ellos tienen que dar esta transmisión para poder transmitir todo el evento, todo el accionar educativo que se desarrolla en este espacio geográfico que es Licoma, que estamos muy cerca a la colinda con Cochabamba. En este punto geográfico se va desarrollando, en igual que cualquier otro lugar geográfico, la competitividad, el trabajo, el demostrar el talento que cada joven señorita lo tiene. En ese sentido, pues quiero felicitarles a ustedes, colegas maestros y maestras que acompañan a cada una de las delegaciones, y en especial a los maestros y maestras de música. No solo tenemos maestros, tenemos maestras de música que van a encontrar en el proceso del desarrollo que se va a ir desarrollando esta actividad. Quiero decirles, colegas maestros y maestras, algún momento cuando hemos salido de las escuelas de formación de maestros, hemos egresado como cualquier otro profesional experto en tema pedagógico, pero en el transcurso del trabajo que hemos ido desarrollando, pues seguramente nos hemos convertido instructores de música, hasta directores de bandas. En ese sentido, mis admiraciones y felicitaciones a cada uno de ustedes, colegas maestros y maestras, pues hoy vamos a depositar la confianza en cada uno de nuestros jóvenes señoritas para que ellos demuestren toda la experiencia, toda la habilidad, el talento que tienen en este espacio que estamos. En ese sentido, también agradecer a toda la población de Licoma, pues hoy vamos a disfrutar de esta linda habilidad que tiene nuestra juventud, nuestras señoritas, en distintos aspectos que van a ir manejando el tema artístico musical. De sentido, a cada uno de ustedes les deseo la mejor suerte, pues hagamos, demostremos todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, sabiendo y conociendo que la competitividad
que es uno de los desarrollos para poder ir mejorando cada día en nuestra formación, no solo en la niñez, en la juventud. Pedimos que puedan compartir a las personas que están viendo esta transmisión. Vamos así, una manera de compartir y hacer conocer este gran concurso que está realizando, concurso de bandas, aquí en el municipio de Licón. Nuestras experiencias para poder también ir compartiendo en otros espacios geográficos. Con esas palabras, damos por inaugurado, deseándoles el mejor éxito a cada uno de ustedes, señoritas y jóvenes, y muchas felicidades, siempre agradeciendo a nuestros directores anfitriones que han organizado. Muchas gracias. Un aplauso fuerte, por favor, para nuestro director distrital, licenciado Alejo Laura. De esta manera, damos culminado el programa especial y damos paso a la presentación de las diferentes unidades educativas. Vamos a pedir a todas las unidades educativas en este momento. Bien, ya con eso concluye lo que es el acto, el programa general. Es así que ahora nos vamos al gran concurso. Al gran concurso se va. Calle Mina, quien está bajo la conducción del profesor. Así es, ya se viene el concurso, señoras y señores, personas, damas y caballeros, todos. Así es, les pedimos, en 10 minutos vamos a cortar la transmisión y así nos preparamos para presenciar a cada banda de guerra. Es decir, va a ser la desconcentración y damos el corte de la transmisión y volvemos con más. La unidad educativa Caña Mina, ahí está. Caña Mina haciendo su desconcentración para alistarse para el gran concurso. Esta es Caña Mina. Irá a ubicar su posterior presentación en el nivel. Ahí está, después continuará lo que es la unidad educativa Miguillas. Ahí está la unidad educativa Miguillas. Ya hará su desconcentración. Después continúa Quime y después continúa Huaritolo. Es decir, que se van a ir preparando para lo que es el gran concurso. Así es, como les decía, vamos a hacer un breve corte y volvemos. Vamos a invitar a la transmitiendo el concurso. Miguillas, quien está conducida por el profesor Zudi Mata. La Universidad Miguillas. Y poleras de la Universidad Miguillas desde el extremo de la provincia de Inquecile, aquí están presentes para hacer su competencia en el concurso. Ahí tiene
también sus danzas originarias. Miguilla se vino preparado. Va a estar imperdible este concurso. Van a agarrarse colegio con colegio, con instrumentos, con notas musicales. La competencia estará imperdible. No dejen de compartir, compartan por favor. Vamos a pedirlos. Vamos a hacer en breve un corte hasta la desconcentración de todos. Y así, así volvemos con la transmisión en los concursos. Ahí está la presentación de Kime, Nacional Kime. Ellos también se vinieron preparados. Primera vez que ellos hacen su presentación en este, en los concursos de bandas. Vamos a invitar a la Unidad Educativa Nacional Kime, que la banda está dirigida por el licenciado Gustav Herrera. Nacional Kime. Ahí está con su oso, vino Kime, vino con su oso. Ahí están los de Kime, Nacional Kime, presentes en este concurso de bandas. Igual se vinieron con su danza respectiva, con las letras correspondientes. Nacional Kime. Ahora la unidad educativa Huaritolo. La unidad educativa Nacional Kime, bajo la dirección de la licenciada. Vamos a invitar a la unidad educativa Huaritolo. Villa Libertad, quienes están representando a nuestro querido pueblo de Licoma. Ahí están los jóvenes de Licoma con la gorra roja y la camisa pluma. Ya aquí, ya está la competencia. ¿Qué banda hace callar a qué banda? Licoma compitiendo con Villa Barrientos. A ver, ¿cuál suena más fuerte? Hasta la bulla está tremendo. Ahí está Licoma, Licoma, su banda de guerra. Licoma componiendo con más de 100 estudiantes listos para la competencia de bandas. Este lado a Licoma y al fondo tenemos a lo que es Kime. Tres colegios que se van a agarrar con todo, con todo. Estamos
con la transmisión. Vamos a cortar una vez que termine la desconcentración de todos los participantes y después volvemos en los concursos. Invitamos a compartir, a comentar, los saludos cordiales a todas las personas que están aquí, están viendo la transmisión. Ahí está, dice Antonio Barreto, ¡vamos Licoma! ¿Dónde está ese apoyo a Licoma? Licoma también, están listos aquí los jóvenes, están listos para competir con Quime, con Cajuata, con todos. Ellos están con todas las ganas, así que vamos a ver quién obtiene el primer lugar y hoy lo vamos a conocer. Ahí está la Universitativa Villavarrientos, también vino a competir aquí, está de rojos, de color rojito Villavarrientos. Vamos a invitar también a la Unidad Educativa Técnico Humanístico Villavarrientos. A cargo del profesor de música, el licenciado Julián Elizaya. Ahí están los colorados de Villavarrientos. Eso, ¿dónde está el apoyo para la población del Comarch? Hartos colegios, son más de 15 colegios que estarán compitiendo el día de hoy. Eso sí. De esta forma vamos a llevar también. Les invitamos a compartir esta transmisión en vivo. Ahí están, ya están alistándose en las casetas, cada colegio, cada delegación para el correspondiente concurso el día de hoy. Educativa Circuata. También Circuata está listo, igual está con ganas de batallar en este día. Circuata también se vino pintados de soldados. Eso. Ahí está dando el apoyo a la población de Licoma. Los jóvenes de Licoma también están ya están preparándose. Ya están tomándose su energizante de mate de coco para soplar más que un globo, dice, para soplar y soplar, tocar los bombos. Ahí están la educativa Circuata, escoltados con sus soldados, con sus banderolas. Circuata también se vino preparado, va a estar imperdible este concurso de bandas. Ahora viene, ¿qué colegio? Unidad Educativa Cajuata. Señoras y señores, todos los que están viendo, ahí está Cajuata, también se vino preparado. De igual manera, para competir con... Ya son 5 o 6 colegios que están así imponentes, ¿qué les puedo decir? Súper preparados. Ahí está Cajuata. Ahí también tenemos a la Unidad Educativa Técnico Turístico Asociada Cajuata. La Unidad Educativa Cajuata, aquí presentes. Hay personas que están viendo, a ver quiénes están apoyando a Cajuata, dejen su comentario, porque en el fútbol y como Cajuata se agarraban fuerte, y ahora me parece que en la banda también se tienen muchas ganas de competir entre estas dos bandas. Estas dos bandas se van a ganar tremendo. ¿Por qué? Porque después de Cajuata viene Licoma. Así es, entre ellos van a ver el nivel de ambos lugares, Licoma, Cajuata. Ahí está la gente de Cajuata, los jóvenes de Cajuata. Valiporeras cajuateñas, aquí están. Valiporeras de Cajuata. Las banderolas de Cajuata también, aquí también están haciendo su presentación, su participación. Invitamos a la Unidad Educativa Cene Vacientos. Cene Vacientos, que viene del municipio de Inquisivi. Bajo
bajo la dirección distrital del licenciado Edgar Quina. La unidad educativa está dirigida por el licenciado, el director Wilji Roja. Aquí tenemos la presencia de la banda de guerra de Inquisivi. Inquisivi también está presente. Ahí está Gualipolero. La banda de guerra de Inquisivi presentes. Inquisivi presente. Turculí también presente en este hermoso día. Aquí está Turculí también, se vino preparado. Wow, está Turculí, está preparado con su gualipolera cholita. Ahí está la gualipolera cholita, impresionante Turculí. Aquí está la Unidad Educativa Suri. Vamos compartiendo esta transmisión. Ahí está acompañado con su gente también. Los profesores. Qué lindo que van a estar hoy debatiendo con mucha garra, muchos instrumentos que darán su talento musical. Y por último tenemos ya en la desconcentración la educativa Siki Mirani. El licenciado Sube Maya. Siki Mirani está bajo la dirección del licenciado Sube Maya. Ahí está presente la unidad educativa Siki Mirani, a cargo del maestro de música, el licenciado Roger Pagaño. Unidad educativa Siki Mirani. Por el palco. Tenemos a nuestros niños de educación inicial de la unidad educativa Eleodoro Camacho. Bien. Están presentes en
Bueno, mis amigos, a todos vamos a proceder a cortar la transmisión. En 10 minutos volvemos a transmitir ya con la primera presentación de la primera banda. Empezando por lo que es Circuata, Cañamina, Quime, Cajuata, Inquisibi, Licoma. Así que ya volvemos con la transmisión. Les pedimos a compartir, avisar a sus amigos, avisar a sus contactos que se estará transmitiendo por esta cuenta de Facebook. A todos ustedes, gracias por estar viendo. Así que ahí les esperamos apoyando lo que es Licoma, también a Cajuata, Quime, Inquisibi, Turculí y Siquimirani. Mientras están acomodando los jurados, los premios, todo. Unidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos en 10 minutos. Al momento de su en 10 minutos. Vamos a dar a conocer el orden de las presentaciones de las diferentes unidades educativas. Tendremos la presentación de la unidad educativa Villa Barrientos, luego Circuata 2, Villa Libertad, unidad educativa Guaritolo, unidad educativa Nacional Quime, unidad educativa Asociada Cajuata, unidad educativa René Barrientos, unidad educativa Turculí, unidad